y dimensionemos con nuestros propios ojos en la dimensión de las pérdidas. Muchos ya habían avanzado con la solidaridad, está también el ejército retirando escombros, está carabineros trabajando. Quiero aprovechar de mandarle un saludo especial a los carabineros de acá, de la comuna, porque fueron tremendamente afectados. Hay 6 que tienen daño total en sus casas y además el retén, la comisaría, perdón, también fue gravemente afectada. Acá lleva más de 3 días sin luz y sin agua. Y por lo tanto me queda muy claro que la principal urgencia, y así se lo he hecho saber a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, es la recuperación del agua potable. Estamos trabajando intensamente, la ministra se encuentra en este momento en Gualañé. ¿En Gualañé? En Armerillo, vía Gualañé, y viene después para acá para poder darle máxima prioridad a aquello. Ahora, un pequeño resumen de la situación. La región del Maule sigue con la alerta roja. A la fecha tenemos 434 personas albergadas, 5.509 personas aisladas en las comunas de Linares, de Curepto, de Romeral, aquí en Licantén, y 3 personas desaparecidas. Así como también varias viviendas con daños de diferentes características. Además siguen cerrados los pasos fronterizos de Pehuenche y Vergara y tenemos 9 cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas trabajando en terreno. Y me gustaría en esto ser un poquito más específico porque muchas veces nos preguntan dónde está el MOP. Y acá... 30, es que sí, por eso lo quería actualizar porque quería ser más específico. Tenemos 30 cuadrillas actualmente, 48 maquinarias, más de 96 personas trabajando en terreno para poder sacar esto adelante. Además... Como pueden ver, finalizamos un recorrido duro por el hospital de Licantén, acompañados por el director Héctor Quiero. ¿Dónde está Héctor? Ahí está. Con él y con los funcionarios, con los trabajadores y trabajadoras de la salud de acá de Licantén. Y nos contaban que el desborde del Mataquito, o sea, no lo contaban, lo vimos. Inhabilitó completamente el hospital. La fuerza que llegó hasta 1,60 m en algunas partes y con corriente dejó cama sobre cama. Afortunadamente, y esto es importante destacarlo, gracias a la oportuna advertencia y a que funcionó el Estado, se pudo hacer la evacuación a tiempo, gracias también a los funcionarios, a los trabajadores y trabajadoras. Eso muchas veces no se dice y nos centramos solamente en los efectos de la tragedia, pero veamos también las cosas que se hicieron bien, los aprendizajes que hemos tenido. En este caso teníamos 18 personas hospitalizadas, de las cuales 2, además, adultos mayores, tuvieron que ser evacuados vía aérea con colaboración de la FACH. Así que quiero destacar ese hecho y ahí cómo se comportó el personal de salud acá fue realmente impecable. El Estado, cuando está organizado, cuando tenemos buenos profesionales, buenos técnicos, buenos trabajadores y trabajadoras, funciona. Además, hoy día se están atendiendo los vecinos y vecinas de manera provisoria en el Liceo Juan Ignacio Molina. Acá, desde el primer momento, las diferentes autoridades regionales y también nacionales han estado coordinadas y desplegadas con mucho sentido de urgencia. Y ayer estuvo en este lugar la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Y quiero detallar algunos compromisos con la comuna a propósito de lo que acabamos de ver en el hospital. En primer lugar, como ya les había mencionado, se está prestando actualmente atención de urgencia en el Liceo Juan Ignacio Molina, lo que se va a complementar gestionando la demanda con Gualañé y Curepto. Vale la pena destacar, estaba la alcaldesa de Gualañé acá y estaba el alcalde de Vinchuquén, que se han puesto y han tenido una solidaridad de vecinos que es realmente conmovedora. Pero además de eso, vamos a disponer de un hospital de campaña gestionado por carabineros y que fue facilitado por Rotary de Viña del Mar. Y en segundo lugar, vamos a instalar un módulo de emergencia para contribuir a la recuperación de la capacidad instalada para la atención de los servicios hospitalarios, el cual esperemos que esté listo en 3 meses y estamos conversando tanto con el sector privado, Desafío Levantemos Chile, con la CMPC, para poder contar con toda la colaboración y coordinar la colaboración y que esto esté a la brevedad funcionando. Pero la emergencia no puede transformarse en lo definitivo. Y esto es algo que nos recuerdan acá quienes han vivido diferentes tragedias. 2 terremotos, 3 inundaciones, solamente acá en la comuna de Licantén. Y por lo tanto es necesario que Licantén tenga un nuevo hospital en un terreno distinto, en un terreno que no sea susceptible de inundación. Y por lo tanto,
como solución definitiva el diseño y ejecución de un proyecto para la reposición y relocalización de un nuevo edificio para el Hospital de Licantén fuera de la zona de riesgo. Está ya en curso y los detalles los iremos informando a la brevedad, pero ya tenemos algunos plazos determinados y desde el Ministerio de Salud y la Dirección de Salud del Maule estamos trabajando intensamente en aquello. Además, seguramente ustedes lo pudieron ver en terreno mientras recorríamos las casas, que hay funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con la MUNI, que están realizando las fichas básicas de emergencia, las fichas FIBE. Y esto se está haciendo en todas las comunas afectadas, que va a permitir la entrega efectiva de un bono de recuperación de hasta 1,5 millones de pesos de libre disposición para las familias afectadas según el nivel de daño que tuvieron. Ahora, esa no es la única ayuda que va a haber. Hay muchos emprendedores, por ejemplo, que vieron dañados sus fuentes de trabajo. Vamos a trabajar para tener apoyos desde organismos como el FOSIS, Cercotec, facilitar el tema de los FOGAPE también, y le he encargado al ministro de Agricultura y al ministro de Economía, Nicolás Grau, y el ministro Valenzuela, que diseñen a la brevedad, en conjunto con los gremios, un plan de recuperación económica. Porque es importante la recuperación de las viviendas, la recuperación de la habitabilidad, pero también la recuperación de la industria en este sector, tanto de la gran industria como también de la pequeña. Ahora, cuando terminen de mejorar las condiciones de acceso, el Ministerio de Agricultura se va a estar desplazando a las zonas afectadas. Ya ustedes han visto que Esteban Valenzuela ha estado desplegado en el territorio para identificar a los agricultores, ganaderos y campesinos que han sido afectados por la emergencia e ir en su ayuda lo más pronto posible utilizando todas las instituciones como PRODESAL, INDAP y todo lo que sea necesario. El Maule ha sido de las zonas más afectadas por esta emergencia. Tenemos más de 300 albergados, más de 5.000 personas aisladas y quiero ser enfático en que vamos a seguir presentes como gobierno, pero no solamente como gobierno, sino las instituciones del Estado, apoyando a todos quienes lo necesitan. Ahora, en un ratito más, nos vamos a la comuna de Curepto, que también ha sido muy golpeada, en donde junto con el alcalde René Concha, la gobernadora y el delegado vamos a visitar un albergue que está habilitado en la escuela José Luis Richard. Y antes de terminar, quiero agradecerle a los funcionarios, a los trabajadores y trabajadoras, a los trabajadores municipales, a los trabajadores de la salud, a los carabineros, a los militares, a los bomberos, a todos los voluntarios que han llegado desde diferentes sectores. Ahí vi a pescadores que venían de Iloca, estaban haciendo ollas comunes. También clubes deportivos que se organizaron para venir a limpiar. Saca lo mejor de nosotros y ojalá ese espíritu de colaboración sea contagioso, nos contagie a todos para sacar adelante los tremendos desafíos que tenemos como país. Ahora, sepan que en esto no me pierdo y así como tenemos que ser muy duros y firmes en los casos en donde la confianza de la institucionalidad es vulnerada y afectada, también tenemos que reivindicar lo bueno. Y acá, en esta gente, tenemos ejemplos que nos enorgullecen. Chilenas y chilenos, hoy día no es momento de pelea chica, es momento de todos ponernos las botas, ayudar, menos Twitter, más apoyo, más pies en el barro, para poder sacar adelante y ponernos todos de pie. Como lo hemos hecho desde un principio y como lo hicimos durante los incendios desde el gobierno, vamos a estar desplegados en todo el territorio sin, por supuesto, ninguna distinción de diferencias políticas, porque acá somos todos chilenos y chilenas y nos necesitamos todos juntos para poder, como siempre, levantarnos después de una catástrofe. Un abrazo muy grande a todos quienes han sido afectados por esta tragedia. Hola, presidente. ¿No se escucha? No se escucha nada. Yo te escucho ya. Pensando en la reconstrucción, en las ayudas sociales, y se lo pregunto también por la solicitud que han hecho algunos parlamentarios de oposición para utilizar el 2% constitucional. ¿Se ha pensado en tomar esa medida, pensando también en la reconstrucción, en las ayudas sociales y en la conectividad también que necesita la zona? Sí, todas las medidas de emergencia van a estar disponibles y lo que se está definiendo con los equipos técnicos es cuál es la manera más rápida de hacerlo. Hasta el momento las municipalidades saben y tenemos la gente desplegada en la zona, no han faltado recursos. Entonces,
los recursos van a estar disponibles, que eso no quepa duda. Si es mediante el 2% constitucional, si es mediante alguna otra herramienta, que no se preocupen que eso va a estar. Estamos desplegando, he visto acá, por ejemplo, cómo el ejército ya está desplegado entregando enseres y maquinaria, cómo el MOP está en terreno, cómo el Ministerio de Desarrollo Social está sacando la ficha, cómo además la SUBDERE, y esto es importante a propósito de los recursos, ha puesto a disposición de los municipios los recursos que se requieran para, por ejemplo, contratar o comprar bombas para sacar el agua de las casas, para poder levantar proyectos de habitabilidad. El Ministerio de Vivienda sigue trabajando en los proyectos del plan de emergencia habitacional, así que tranquilidad en eso, los recursos van a estar. ¿Cómo está, presidente? Y la gobernadora, perdón, la gobernación, es que como habíamos congelado. Con la gobernadora Cristina Bravo, los gobiernos regionales están realizando una tremenda pega, así que agradezco la tremenda colaboración y disposición que han puesto los gobiernos regionales, que en conjunto con los municipios son los motorcitos que están sacando esto adelante. Ahora sí, ¿cómo está, presidente? Muy buenas tardes a todas las autoridades presentes, a todas las personas de Licantén también que están aquí ayudando. Mi pregunta va enfocada, presidente, a las ayudas futuras. ¿Cómo se compromete el Ejecutivo a estar presente en estos territorios posterior a que ya amaine la emergencia? Y por otro lado, usted hablaba de plazos que se están manejando con el Ministerio de Salud para el nuevo hospital. ¿Cuáles son esos plazos? Te puedo adelantar un solo plazo. La idea es que de aquí a fines de julio ya esté identificado el terreno donde se va a construir el nuevo hospital y podamos hacer todos los trámites para poder ponerlo a disposición. Me decían acá que hay un terreno del Ministerio de Salud un poquito más arriba que es el que está el que tiene más pinta para esto. Pero hay que hacer todos los estudios correspondientes de factibilidad. Pero ese plazo nos dimos antes de que termine julio, para tener eso listo. Y lo otro, mire, tal como sucedió en los incendios, hay diferentes tipos de ayuda. Hay reconstrucciones que son de emergencia y hay otras cuestiones que son definitivas. Hay que hacer la evaluación y para eso se requiere que la gente llene las fichas del catastro. Tenemos que hacer el detalle de qué casas tienen daños estructurales. Hay muchas casas que se van a poder recuperar, que se van a poder limpiar. Hay otras, en particular algunas de madera o de cholguán, que están más hinchadas, que va a ser más difícil. Por lo tanto, esto es una tarea que va a demorar un buen tiempo y por eso ya estamos conversando la necesidad de designar a una persona a cargo del proceso de reconstrucción y sobre eso les daré más noticias durante la semana. No nos adelantemos en eso, pero ya lo tengo en vista y lo estamos conversando con el resto del equipo. Presidente, muy buenas tardes. Radio Las Garzas, de la comuna de Gualañé. Estamos al ladito acá. Presidente, primero que nada, bienvenido a la Costa Curicana y bienvenido a la Zona Cero. Mi nombre es Luis Mondaca. Mi pregunta es la siguiente. Ahora ya, ¿el hospital cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuánto se le va a dar? ¿Cómo lo va a empezar a trabajar de inmediato, señor presidente, para la Costa Curicana y, por supuesto, en la Zona Cero donde usted está? Y muchas gracias, presidente. Creo haber respondido eso al comienzo. Ya el hospital está operando en el Liceo Juan Ignacio Molina. En este momento, además, se va a levantar un módulo de emergencia con apoyo del Rotary y, además, en la transición vamos a tener apoyo de diferentes entidades privadas. Esto ya están dando, ya se está trabajando, pero no podemos perder de vista porque ya nos contaban de que acá hubo promesas del 2008 de tener un nuevo hospital y al final se terminó diluyendo en el tiempo. Acá, estando acá en Licantén, me comprometo a que esto no lo vamos a dejar pasar. Vamos a cumplirle y vamos a estar viniendo permanentemente, si no soy yo, van a ser las diferentes autoridades para poder sacar adelante este proyecto del nuevo hospital. Presidente, Luis Cabello, de LN Radio Curicó. En nuestro reporteo de ayer, hoy día acá, dos cosas importantes. Tú estabas recién allá, ¿no? Sí, es que me cambié. Estaba sin micrófono, sin amplificador. A ver, el tema salubridad. Hay mucho alimento descompuesto. Eso yo creo que es imperioso que eso se dé pronta solución. La gente está muy preocupada porque hay locales comerciales, tienen sus carnes, ya están descompuestas a esta altura. Sí. Y la segunda pregunta que tiene que ver con un reporteo que hice en Gualañé. Gualañé, el sector de la Higuera también, sufrió el anegamiento de muchas casas, pero aparte de perder todos los bienes, las personas perdieron sus cosechas del año. Hablo de los porotos, las legumbres en general, las cebollas. Eso está todo perdido, presidente. Usted ha hablado recién de ayudas básicamente para los pequeños emprendedores, para las familias que están damnificadas. Pero ¿qué va a pasar
con el mundo del campesinado, que ha perdido su producción del año? Eso básicamente preguntarle, presidente. Mire, específicamente sobre lo último, como les contaba antes, le he encargado al ministro Grau y al ministro Valenzuela que elaboren un plan de apoyo y de reconstrucción productiva. Acá en estas cuestiones no se puede improvisar, porque también cuando se hacen promesas al voleo, al final si no se cumplen se genera una tremenda frustración. Así que en esto quiero ser responsable y voy a dejar a los equipos técnicos que puedan elaborar una propuesta contundente para poder apoyar a todos los campesinos, en particular a la agricultura familiar campesina, que lo necesita y que es sustento de vida para mucha gente. Respecto a lo primero que planteaba, vamos a desarrollar dos convenios, un convenio para hacer la sanitización de las casas y los locales comerciales y además un convenio para revisar toda la red eléctrica antes de poder dar la electricidad acá para que sea fuera de riesgo. Y además vamos a apoyar mediante, ya sea en algunos casos, subsidios, en otros mediante créditos blandos, para poder sacar adelante a los emprendedores que también le están pasando mal. Ahí estamos. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Que les vaya bien. Gracias.